decidí ser parte de Creciendo en Identidad porque tengo un gran interés por la educación y al haber llegado a este mundo de la diversidad me di cuenta que un lugar en el que está haciendo falta esta conversación es en la docencia, es con los maestros. Se está hablando en las empresas, se está hablando en la política, en algunas familias se está hablando, pero donde está absolutamente callado y invisibilizado todavía es en muchos colegios y en muchos programas de docencia. Creciendo en Identidad para mí es la oportunidad de hacerme cargo de una realidad que me atraviesa a mí, que atraviesa a mi familia y que creo que atraviesa nuestra cultura como especie humana. El mundo ha cambiado y nosotros también tenemos que cambiar, así que todos tenemos en el mundo un propósito también de transformar y de dejar una sociedad más sensible, más humana, donde todas las personas puedan ser lo que son. Las personas con las que trabajo tienen toda la energía y el corazón puesto en hacer el mundo mejor para personas como yo, y están pensando en otras personas sin vivirlo en carne propia. Y admiro increíblemente que hayan personas dispuestas a trabajar por los otros solo por el bienestar de las personas que aman. Para los adultos que rechazan el tema o que piensan que es una moda, yo les diría, la identidad no es una moda. Y todos tenemos una identidad y yo los invitaría a que reflexionen en su identidad profundamente y piensen si algo de lo que los compone es una moda. Desde el amor todo se puede. Hoy necesitamos estudiar, aprender e involucrarnos en una sociedad diversa como es el mundo entero. Somos únicos, diversos y que podemos convivir juntos. Dejemos a las personas ser lo que son porque, pues, eso hace que seamos personas más felices y que nos eduquemos un poco en qué pasa si yo me opongo, en qué pasa si yo me pongo en el camino cuando las consecuencias son tremendamente crudas, que si uno se para desde la empatía y desde el respeto de la diferencia, creamos un mundo más bonito para todos.